Mecánicas, votaciones y demás, y en tiempos en donde la gente ha cambiado mucho de opinión, hay gente que no ha cambiado de opinión. No he sido yo quien más o quien menos críticas le ha hecho durante su paso por varias de las gestiones públicas, sin embargo, siempre es valorable Yo tampoco, ¿eh? dialogar No sé qué, con él, pero... y en este caso, bueno, había anticipado su voto en contra del veto. Recordemos su paso como rector de la Universidad Nacional del Litoral también, y hoy diputado nacional. Está con nosotros en línea Mario Barletta, a quien tenemos en línea. Mario, Fernando Pasante, Pablo Benito, Sol, Juani, todo el equipo de la Sol te saluda. ¿Cómo estás? Cuatro contra uno, Y demasiado. ya con y No, no, pero ya. yo me paso para el equipo de Mario. No, y aparte, Mario, te soy honesto, pocas veces te tengo que llamar para decir cuándo de acuerdo he estado con vos, entonces digo, esta vez que me atienda rápido. No, no, pero siempre tiene predisposición a No, poder. siempre, Mario, atento a la prensa, siempre atento también al diálogo. A ver, contanos un poco tu reflexión respecto de lo que pasó hace un ratito nada más en el Congreso de la Nación. Bueno, la reflexión es que lamentablemente se están haciendo algunas cosas mal. Si vamos al fondo de la cuestión, lo primero que se está haciendo mal es suponer que este país tiene futuro solo a partir de variables económicas. Y si dejamos de lado la importancia que tiene el sistema educativo en general, tanto primaria y secundaria como en esta oportunidad tratando la universitaria. Si dejamos de lado el impacto que tiene, a ver, si hay algunos que solo quieren hablar o entender o suponer que el país se arregla desde la economía, es la educación precisamente la que genera los resortes para que la economía vaya bien. Mucho más allá de aquellos que tienen que ver con el ascenso social, con ser absolutamente libre a partir de obtener conocimientos, digamos, bueno, todas estas cuestiones que damos por sentadas. Si quieren que discutamos económicamente qué le conviene al país, le conviene educación, le conviene desarrollo científico y tecnológico, que está totalmente parado. Porque, a ver, los países que han estado en situaciones de crisis aún más profundas que las nuestras, resurgieron a partir de entender que con educación y con desarrollo científico, en aquellas áreas que hay que ver cuáles son las que te convienen en el orden internacional, porque el mundo globalizado está globalizado, te guste o no, y a lo mejor no vas a competir, qué sé yo, con teléfonos celulares, con los países asiáticos, pero en algo tenés que. Y en eso nos estamos equivocando. Otra vez, porque no es la primera, otra vez nos estamos equivocando. ¿Cuánto hace que no hacemos lo que tenemos que hacer en términos de un proyecto que ya ha presentado cuatro veces de seguridad alimentaria? Porque si no garantizamos la seguridad alimentaria, no vamos a garantizar que los chicos puedan superar la primaria, ponerle que superen la primaria, pero no va nunca a superar la secundaria. O la van a superar nada más que por generar números que te den bien en las estadísticas de la cantidad de jóvenes que se incorporaron a la educación, mentira. Mario, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted pudo escuchar sobre el final, creo, la locución del diputado Alejandro Finocchiaro? Creo que fue claro al decir que en realidad lo que se estaba discutiendo ahí y el mensaje que se estaba discutiendo era un mensaje para los mercados, para los inversores, prácticamente para darle la seguridad que podemos cerrar universidades, podemos hambrear a los chicos, pero no se preocupen que a ustedes le vamos a pagar. O sea, fue Sí, realmente un sincericidio. hay varias interpretaciones del Sí. discurso Sí. de Finocchiaro. Por un lado, lo que vos decís, por otro lado, terminó diciendo que antes de votar con el peronismo se Sí, cortaría la sí, mano. sí. A mí quién carajo me importa con quién voto o quién me vota. Este proyecto era el radicalismo y el peronismo lo aprobó y en buena hora. Como el de los jubilados, también proyecto del radicalismo, que lo apoyó el peronismo y otras fuerzas políticas y en buena hora. Y también Así son fuerzas que han como votado con el kirchnerismo.
No, y además son principios básicos de lo que hace a la democracia argentina, es pero generar ha votado consenso. El PRO, seguramente. El PRO ha votado junto al caso, obviamente. A ver, andar con esas cuestiones de que yo con el kirchnerismo no voto o yo con la Libertad Avanza no voto, es una estupidez. Yo voto lo que creo que le sirve al país y lo que le sirve a la gente. ¿O acaso no votamos con el gobierno de Fernández cuando el peronismo se divide? Sí, sí, ¿no claro. votamos los radicales para evitar el default? Y bueno, y nos decían que éramos kirchneristas, que éramos esto, qué sé yo. Y ahora cuando logramos una ley base, que no fue el bodoque, que no sé si se sigue hablando sí, con sí. ese término bodoque. Sí, sí. El bodoque es válido. Está justo. El que envió el gobierno. Eso fue un trabajo del radicalismo. Un trabajo el radicalismo. ¿Por qué? Porque entendíamos que había cosas que realmente el país necesita y bueno. Ahora, el problema es ese enfoque. Pero que además, en el tema económico, uno puede decir, bueno, está bien, está bajando la inflación, está, pero tampoco sabemos cuál es el programa o cuál es el plan. Entonces, ni siquiera en lo económico sabemos hacia dónde vamos. Y aparentemente, yo hoy lo comentaba, que a partir de estos de estas señales, tal como lo decía Finocchiaro, el mundo financiero dice, bueno, el riesgo país debe bajar porque evidentemente este gobierno me va a pagar aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer. Hoy baja el dólar financiero, baja el riesgo país y también sube la inflación en dólares. O sea, eso también. Pero me parece que a mí me parece que ahí se terminó el proyecto económico o el modelo. Bueno, para mí esos temas serían los puntos de partida, claro, más que los puntos de llegada. Sí. Ahora, Mario, yo estaba escuchando la explicación, ¿no? Y digo, te toca un doble rol por tu trayectoria, condujiste un municipio, manejaste una universidad, sos legislador nacional, sos un tipo de referencia, digo, en un bloque radical con gente joven, con gente experimentada. ¿A quién le preguntás? ¿A Mario Barletta? Claro, preguntale a Barletta de educación, preguntale a Barletta, digo, se me ocurre que así tendría que haber sido en el riñón del radicalismo nacional esta discusión. ¿Fue posible hablar con tus colegas dentro de tu partido, que hoy evidentemente han votado de manera diferencial, pero digo, y si hablaste, ¿qué argumentos te expusieron más allá de esto de no poner en peligro el famoso equilibrio fiscal? Por supuesto que hablé hasta el cansancio, hasta anoche, hasta altas horas de la noche. Por supuesto que hice todo lo posible. Bueno, ahora, ¿por qué? Pregúntenselo a ellos. Está a esta altura el partido. Mira, ¿sabés lo que más me da? O sea, ¿sabes dónde? Que mucho tiempo, y uno no sabía si recibirlo como una indirecta, se planteaba de la necesidad de la incorporación de jóvenes, que en el radicalismo faltaba sangre nueva. Sí. Y la puta, todo al revés. Lo más viejo. Claro, sí, sí, es verdad. Esto se está pasando en todos lados, en el partido, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en todos lados. Hay cierta voracidad, ¿no? No sé qué pasa con los jóvenes. No, pero además, los jóvenes están más conservadores, Mario, que los viejos. Pero, y fíjate quién ha sido el fuerte de Milei en las elecciones. O sea, ahí era el tiempo para advertir lo que estoy diciendo ahora. Ese es un llamado, perdón, Mario, ese es un llamado de atención para los partidos tradicionales, digo, la UCR, para el peronismo en todas sus vertientes. Pero que digo, no se ayornen a eso. Porque no, digo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Barletta acá ganó la ciudad de Santa Fe, estábamos en el auge del kirchnerismo y la juventud, y acá Mario Barletta ganó una ciudad con una juventud movilizada, nos recordamos. Muy bien, ¿no? Digo, yo hoy, mal la derrota. Hoy parece que es al revés. Hoy los jóvenes están volviendo, yo no sé si volviendo a prácticas que eran más propias de conservadores y de gente más grande, lo digo con respeto, en edad, ideas viejas, vamos a decirlo así, jóvenes con ideas viejas, y a incluso revisar lo que le viene en contra, digo, porque a los chicos universitarios hoy se les recorta, es un tiro en el pie. Que parecían obsoletas y olvidadas en el tiempo. Totalmente. Yo creo que esto tiene que ver más que con una cuestión etaria, pero que ha pegado más en los jóvenes,
con la crisis de la política en general y la de los partidos políticos. Hoy convengamos que tanto el peronismo como el radicalismo, como bueno, todos los las estructuras políticas, estamos en una crisis brutal. Y ha entrado muy fuerte y ha sido fácil que entre, porque hemos fracasado, convengamos que hemos fracasado. Entró fácil el tema de la casta, el tema, viste, se miente además, se miente. Las mentiras que se han escuchado estos días cuando se ha querido desacreditar al sistema universitario por un tema de la UBA, que no sé desde cuándo hace que no hace la auditoría o no las dejan hacer, que de última, si la UBA no hace la auditoría, no es culpa de la UBA, es culpa de los que tienen que auditarla. Claro. Pero bueno, al margen de eso, pero a ver, el sistema universitario, yo creo que uno de los sistemas ejemplares en el tratamiento de la administración de lo público. Hablo de la Universidad de Córdoba, de la del Sur, del Litoral, de Rosario, de Tucumán, de Cuyo. Hablo de todas sus universidades. A ver, yo las conozco, no estoy hablando porque solamente estuve en la UNL. Hemos trabajado y se está trabajando. Y se siguen logrando cosas importantes en el ámbito de la universidad. Entonces, yo creo que lo que hablábamos antes de los jóvenes, no le encuentro otra explicación que esto de que nos ven a los políticos. Mirá que yo, y ustedes me conocen, podemos haber tenido coincidencias o no, pero ustedes saben que yo camino por la ciudad de Santa Fe como cualquier hijo de vecino, y en general me va bien, más allá que hay alguno que alguna puteadita me manda, pero... Pero más por ser de Colón. O por el trencito, Mario, esas cosas. No me agregué otro claro. Otra angustia. Otra angustia al día de hoy. Ya tengo demasiado. Mario, yo no puedo cerrar sin obviar la pregunta. Yo no sé si fue invitado Mario a comer el asado de la Quinta de Olivos, ni tampoco si sabe de qué gusto tienen las milanesas que comparte, por ejemplo, el presidente con Mauricio Macri. ¿Le sorprendió la postura extraña, vamos a decirlo así, ambigua que tomó Mauricio Macri en la previa al debate y los cambios de algunos de los legisladores? No, más que sorprenderme, me parece que es una de las cosas que hoy Macri agrega para desprestigiar la política. Porque no puede haber hecho lo que hizo. Primero con el tema de los jubilados, que les mandó a los senadores a votar. Y ahí fue cuando nos entusiasmamos, en general, con la posibilidad famosa de los dos tercios. Sí. Porque convengamos que más allá que haya habido unos desertores dentro del radicalismo, el gran desertor es el PRO. Porque el PRO, en ese momento, insisto, vota el proyecto nuestro para el tema de las jubilaciones, y después cuando va jubilado el veto, cambian. ¿Y qué pasó? Y pasó que Macri amenaza al gobierno de alguna manera, se comen las milanesas en Olivo y cambia el voto. Bueno, ahora, a mí me da lástima ajena los diputados. Yo conozco muchos diputados del PRO, que además ser gente inteligente, hemos trabajado en cuestiones, con buenos acuerdos y demás, y ahora los hace pasar realmente papelón, y ahora hizo lo mismo, porque en esta de la tema universidades también arrancó con una posición que parecía que iba a acompañar. Exactamente. Y de golpe porrazo, bueno, no sé si fue una milanesa o un asado en la quinta, y otra vez cambió. Mario, la verdad que yo le agradezco mucho este contacto, pero uy, voy a hacer algo. Venimos bien. Sí, bueno, no, pero no ver, podía ser. Le voy a elogiar en algo que le va a causar un gran problema, me parece. A ver. Pero usted sabe que yo creo que lo hablamos cuando se empezó la idea. Yo estaba en una radio y no coincidía en absolutamente nada, porque también yo tenía mis ideas. Pero había algo que a mí me llamó mucho la atención y que siempre apoyé. Y en estos días estuve tratando de comunicarme con gente de la municipalidad, con gente profesionales, gente de la Unión Ferroviaria incluso. Y quiero que venga, si usted puede, un día acá a la radio, porque a mí hay algo que me da lástima de Santa Fe, y es que se haya tomado como un meme
el tren urbano, siendo que la inversión está hecha, los rieles están puestos, la idea de un subsistema alternativo es una idea de avanzada, y la verdad es que yo estoy muy interesado, pero muy interesado, incluso con gente que me uh-huh. acompaña también, en poner a marchar un tren sobre esas vías. Ah, bueno. Y yo sé que para la política es un problema porque aparece como eso, ¿no? Como un chiste. Y la verdad es que yo creo todo lo contrario. Y creo que a Santa Fe le haría muy bien para su autoestima que eso funcione, porque no puede ser que no funcione en 2024. Bueno, ahí lo tiene. Pues largo, Barleta, vio mi colega. Pero es que yo quiero. Yo lo quiero dejar en este momento. Por favor, síganse uno con otro. Yo acá me corro. No, ¿viene? ¿Quiere venir? ¿Se anima? Sí, con gusto. Porque hay gente. Yo me tengo que correr. No, porque hay gente que te dice, no, pero ¿qué vas a hacer? Yo lo quiero hacer. Yo quiero volver al debate de eso. Está bien que en la municipalidad por ahí hay algunos funcionarios que están ocupados en otra cosa. Volvemos a debatirlo, dice usted. No, por el tema de los cuñados, los tribunales de cuentas. Pero, ¿le parece? ¿Quiere venir? Sí, sí, sí. Pero tiene que ser o jueves. Este jueves. Qué apurado que está. No, mañana. San Benito. No, mañana. Estoy en capital en este momento. Y Santa Fe no hay avión esta mañana. Ah, bueno. Está bien. Pero entonces, ¿qué? ¿El martes? No, la semana que viene. Yo lo filmo, El lunes puede ser. ¿El lunes? Me gustó el lunes, Bueno. Véngase a la radio. Bueno, pero mandame un mensaje. Sí, yo le mando un mensaje. ¿El lunes y a qué hora? Y yo me fijo si... Ya le digo, a las 4:40. Terminamos la nota como la UCR dividida en tres, porque me acaba de parar una interna en el medio del programa, Benito, haciendo un acuerdo con Barleta, está muy bien. Sí. Nada, me parece muy bien. No, hay que buscar el diálogo y basta de... No, pero más que diálogo, ¿saben qué? Hay cosas que me molestan mucho de esta ciudad. No, y yo voy a decir una cosa, ¿saben qué? En la excesiva crítica, hago una autocrítica como colega y he sido realmente muy crítico de Barleta, de muchísimos otros dirigentes que también me dejaron de hablar 3 años, que no son de... ¿3 años nomás? Sí, del sector de Barleta justamente, sino son PJ. Digo, y hemos perdido, ha perdido un sistema tradicional, Mario, en donde creíamos que las reglas estaban claras, que las críticas eran bienvenidas o tenían un límite, y hemos descubierto con la llegada de Milei y toda esta nueva movida, hemos descubierto que los límites se han corrido mucho. Sí. Digo, y es una autocrítica también para nosotros como periodistas, para ustedes como políticos. Ojalá podamos retomar un camino de pseudo normalidad, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Y sin eso va a ser mucho más difícil. Para este gobierno o para cualquier gobierno. Si los argentinos no tomamos un mínimo de racionalidad, si dejamos de lado ciertas mezquindades o ciertos intereses, mirá, dentro de mi partido nos está pasando. Está pasando que se ponen por encima los intereses personales, particulares, que y no funciona la organización, la organización UCR. Y yo no quiero hablar de los otros partidos, pero también lo veo. Y si a la política no la recuperamos y no hacemos entender que es la herramienta transformadora que se necesita, y etcétera, etcétera. Llegan los Milei, lo completo yo. Nos va a costar todo mucho más. Mucho más. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Nos vemos entonces la semana que viene. Ok. Bueno.